Focus 17. Orden implícito. ¡Ay, qué divertido es! ¿Por qué no aprendí a hacer esto antes? Me pregunto si ese anciano puede verme en este estado. ¿Pero qué? Espíritus, ¿qué puede hacer que les dé miedo? Discúlpame, no era mi intención asustarte así. Bebe. No te había visto por aquí últimamente. Fui a Kansai a visitar a un amigo que vive en el monte Katsuragi. Oh, ¿Katsuragi? ¿El señor de una palabra? Quería preguntar lo que está por ocurrir. No, más bien lo que ya está ocurriendo en el pueblo. ¿Crees que los espíritus le tienen miedo a algo? Presiento eso. No sé si esto tiene alguna relación. Saruta, quiero preguntarte algo. ¿Tienes familia? ¿Tienes hijos, acaso? Hace mucho tiempo que me desconocieron. Tú eres muy normal en ese aspecto. ¿A qué te refieres con que soy normal? Mi hija va en el último grado de la escuela en educación primaria. Desde que era una niña pequeña, la he oído decir cosas extrañas y de vez en cuando... Es casi como TMP, trastorno múltiple de la personalidad. O puede que hasta un trance chamanístico, si lo ves desde otro ángulo. Recientemente, ha sido poseída por cosas como el señor de una sola palabra de los Kochiki. Lo que estaba investigando en Tokio, antes de que viniera a estas montañas, era el señor de una palabra descubierto en el monte Katsuragi. Siempre tenía libros sobre él en mi habitación, así que es muy posible que mi hija Miyako los leyera en algún momento. Pero... Ya lo sospechaba. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando?
No sé si es el señor de una palabra o no. Pero he recibido información sobre un grupo de personas sospechosas que buscan los poderes espirituales de la hija del templo. Ah, sí, claro. Los de la familia Ogami son ellos. Espero que solo sean rumores. Debes tener cuidado. Buenos días. Buenos días. Makoto aún no ha regresado. Pero eso fue muy sorprendente. Pensé que intentaría olvidar a su madre. Otra vez no pude viajar fuera de mi cuerpo en Komada. Pero soñé muchas cosas. ¿Cómo qué? Bueno, como... Ah, soñaste con Miyako. ¿Qué? Bueno, en mis sueños veía a mi hermana de nuevo. Pero ella se veía idéntica a Miyako. Había olvidado cómo se veía a mi hermana. No entiendo bien, pero no creo que debas darle mucha importancia a esas cosas sobre la reencarnación. Como sea, lo que hiciste fue asombroso. Entraste a Japan Biotech tú solo. Ay, no puedo creer las cosas que mi papá estaba haciendo ahí. No lo haré. Yo soy yo y nadie más. A veces alguien entra en mi cuerpo, pero ese no soy yo. Yo no soy un dios, soy una niña. Solo soy yo misma. Entiendo. Sabía que había visto esa cara antes. Tenemos un grupo muy problemático aquí. ¿Qué hacen en medio de la nada siguiendo al grupo Ogami, en especial cuando la fundadora de su religión ha muerto? No, prefiero investigarlo desde aquí. Gracias. Te debo una de nuevo. Nos vemos. ¿Va a haber un festival o algo así? ¡Demonios! Me pregunto, ¿dónde está Makoto? ¿Hermana? Taro, no llores, no llores. Taro. Taro. Mizuka. ¡Doctor Hirata! ¡Ay, Mizuka! ¡Soy Taro! ¡Yo soy el Taro real! Oye, Taro, escucha. Yo estoy segura de que... Taro. No quiero tener estos sueños. Bueno, la proyección astral hace que me dé mucho sueño, Masayuki. Cuéntame, ¿eso también te pasa a ti o nada más soy yo? Sí. Al principio estaba muy mal, pero... Sí, entiendo. Pero bueno, es de lo más divertido. ¿Ah? Nakajima, perdón. Una de nuestras amigas de verdad quiere hablar contigo, pero le da mucha pena hacerlo. Masayuki, ella te va a invitar a salir.
No deberías estar de pie. El agua en esa zanja se conecta con el pueblo de Suiten. Por eso siempre la estás mirando fijamente, ¿no es así, Sanae? No había considerado eso. Al parecer, Makoto no ha regresado a Suiten todavía. En verdad, te agradezco todo lo que has hecho. No hay de qué. Padre, nos hemos visto en el mundo oculto antes. Si de nuevo te veo ahí, hay algo que debo preguntarte. Pero, por alguna razón, no puedo proyectarme ahora. Padre, dime, ¿qué debo hacer? ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¿Mamá? En serio, quería hablar con Miyako. Me estoy proyectando. ¿Tú otra vez? No puedes volver a caer por esas escaleras. Estoy bien, no se preocupe. Por favor. ¿Sigues jugando con eso de las proyecciones astrales? Ten cuidado, eso es serio. ¿Dónde está Miyako el día de hoy? Va a pasar un tiempo con su madre. ¿Qué? ¿Su madre? Pero entonces, ¿la esposa de la que se divorció, señor Komagusu? En verdad, no tienes que decirlo de esa manera. Lo siento mucho. Entonces, ¿ella vino a llevarse a Miyako lejos de aquí? En verdad, es difícil ser padre soltero. Lo único que le pido es que venga de vez en cuando. Yo nunca he sido bueno para entender cómo piensa Miyako, pero últimamente he estado más perdido de lo normal. Es patético, ¿no? Lo entiendo, señor. Salón de té Suiten. Le dije que sorprendiera a Miyako con una visita. Ella trabaja en Kazumigaseki. Está muy ocupada con su propia vida y, honestamente, me sorprende que pasara 4 años conmigo. Fue un sueño. Me pregunto si pasará algo en el pueblo. ¿Cómo que algo? Pues el viejo que pasea por aquí piensa eso. Todo empezó hace 11 años y ahora tenemos a Miyako y lo que ustedes están haciendo por aquí. Oh, lo lamento. No debí decirle eso a alguien involucrado. ¿Qué opina del renacimiento y de todo eso después de la muerte? ¿Estás hablando de reencarnación? Bueno, si separo mis creencias de las del grupo al que pertenezco y sus opiniones religiosas, específicamente no me agradan. Como yo lo veo, buscar la causa de un evento horrible indagando sobre la vida pasada de una persona es solo un escape. Creo que no es más que una manera conveniente en que el opresor convence al oprimido de que hay una razón lógica para todo su sufrimiento. También es cierto que hay instancias en las que lo que más sentido tiene es suponer que una persona que es la reencarnación de alguien más existe. En verdad, no me atrevería a negar que esos casos son reales. Bueno,
Tal vez crees que eres la reencarnación de alguien. Pero aunque hipotéticamente lo eres, aún tienes que vivir tu propia vida. Te sugiero que no te dejes llevar siempre por esos pensamientos. No puede negar que pasa. Pero, ¿por qué sucede eso? No lo sé. Lo que puedo decir al respecto es que en ocasiones solo pasa. Pero, ¿sabe por qué? ¿Hay una razón por la que pasa o es inevitable? Eso me angustia mucho. ¿Inevitabilidad de la conciencia o algo así? Para serte honesto, no creo que buscarle el significado ayude en algo. Oh, discúlpame, tengo que investigar un poco. Gracias. ¿Taro? Ha pasado mucho tiempo. ¿Fuiste a ver a tu mamá? Debe estar muy preocupada por ti. Ella debió al menos fingir que estaba preocupada por mí. Entonces... ¿Qué dices? ¿Necesitas algo de mí? Sí. De hecho, yo quiero hablar contigo de algo. Pero hoy no será. Nos vemos luego. Hasta pronto. Eres raro. ¿Ah? ¿Te pones nervioso hablando con una chica de primaria menor que tú? ¡Lo sé! ¡Ya lo sé todo! ¿De qué hablas, yo? Tú eres... ¡Eres la reencarnación de mi hermana! ¡Estoy seguro de eso! Han pasado 11 años desde su muerte, casi 12. Naciste justo después de que pasó. Siempre me he preguntado por qué pienso tanto en ti. No lo entendía, pero ahora sí. Ella reencarnó. ¡Eres mi hermana! Yo soy yo. ¡Yo soy yo! ¡No soy la reencarnación de alguien más! ¡No! Sí, hablando de eso, parece que Makoto aún no regresa. Sí, apuesto a que sigue de visita en Kumada. ¿Ah? 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 ¿Mamá no está aquí? Sí, solo voy por un poco de jugo. Entiendo. Tengo un mal presentimiento. ¿Ah? De hecho... Vi a una de las personas que vinieron al funeral de su abuela antes. Les pedí a mis colegas que lo investigaran. Sí. En nuestro mundo los llamamos los constructores. Se dedican a hacer trabajos ilegales por todo el país. ¿No crees que es extraño? Investigué un poco y el círculo de veneración Ogami puede que no sea más que un grupo pequeño del campo. Pero hace 40 años era un grupo enorme liderado por una pitonisa muy carismática, con seguidores en el gobierno. A mí también me sorprendió. Como sea, después del incidente en que secuestraron a Komori, el hijo mayor, hace 11 años, el padre de Makoto se suicidó.
Solo son especulaciones, pero puede que tenga algo que ver con eso. No te diría esto en circunstancias normales, aunque cooperen con nosotros. Pero me preocupa mucho que él no haya regresado aún. No creo que Makoto sea débil o impulsivo. Bueno, espero que no. La información que nos diste sobre las investigaciones en DBI fueron de mucha ayuda. Gracias. No hay problema. Nos vemos luego. Tomaré una siesta en la habitación. Nos vemos después. No estaré aquí por mucho tiempo, ¿sabes? ¿Quién eres? ¿Un fantasma? No sé quién eres, pero sé que me has observado antes, ¿cierto? Y ha sido más de una vez. Diablos, me descubriste. コペンハーゲン解釈に疑念を抱いたデビッド・ボームは、断片の中に全体が内包されるとする考えを提唱し、その概念の説明として、レーザーによるホログラフィが立体に見える構造を例に挙げた。部分と全体とが見えざる秩序によって結ばれるというボームの哲学的量子論は、脳もまたホログラム的構造を有することを見通していた。